This episode is sponsored by Memes Collision Center in Peñitas, Texas, where we meet most of our friends by accident, and by the Clean Cut Barbershop, where we keep you looking clean. Bronco 956. ¡Uah! Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. También a ti, Magic. Que el cielo te bendiga. Aquí estamos. ¡Uah! Es todo. Oye, quería comenzar, ¿dónde es nacido usted? Fíjate, yo soy nacido aquí tan cerquita, soy de Río Bravo, Tamaulipas. ¿O sí? Sí, haz de cuenta que es el valle de Tamaulipas, aquí es frontera, está bien cerquita para llegar ahí a Río Bravo. Está en medio de, bueno, para los que no conocen esa área, está en medio de Reynosa y Progreso, Las Flores. Río Bravo está en medio de Progreso y Reynosa. Es un pueblito, ¿verdad? Un pueblito no muy grande, pero bueno, ya está creciendo, ¿verdad? Todo el valle de Tamaulipas, y de ahí soy de Río Bravo, Tamaulipas, raza, de ahí de la colonia Cuauhtémoc. Es un honor ser de ahí. ¿Cuauhtémoc? Cuauhtémoc. Ok, es okay. El barrio. ¿Y hasta qué año estuvo usted ahí? Fíjate que yo estuve hasta los... No te voy a mentir, Magic, pero estuve hasta los 14 años y parece que viví... Más de 14 años. ¿Ah, sí? ¿Por cómo estaba la situación o qué? Ah, cómo estaba la situación, y que lo que pasa es de que yo me crié, yo salía a los barrios, salía hacia afuera de la casa siendo muy pequeño. ¿Sí entiendes? Yo me iba para afuera, yo no era un homeboy, ¿verdad? Como dicen muchos. Yo no era de casa, yo era de afuera más. Andabas en la calle, te gustaba, sí, el ándale, ambiente. Me gustaba el ambiente. Y yo, a mí se me imagino que yo viví mucho tiempo, porque 14 años es un niño. Sí, sí. 14 años, un joven es un niño, y yo me imagino que viví muchos años, de que yo me acuerdo, a los 14 años, pues yo ya iba a los bailes, yo ya me juntaba con los del barrio en las esquinas, porque ya se junta uno en las esquinas, y me figuro yo que... Muchos años se me figura a mí. So, ya había agarrado la escuela de los más grandes, ya andabas, sí, con todos los... Sí, yo me acuerdo. Fíjate, te voy a decir algo, Magic. Yo era... Había mayores y eran más chaparritos que yo. Sí, porque yo desde morrío, desde la escuela, en la primaria, yo era mayor que todos. O sea, altura. Yo era mayor que altura. Así es que yo me juntaba en un barrio y eran chaparritos. Por eso yo me imaginaba que pues éramos igual todos. A mí se me imaginaba, pero no, la mente es diferente. Sí, yo era un niño, 14 años. Sí, sí, pues imagino, pues nomás que estabas más grande, ya dije como, oh, son de la misma, pero no. Sí, me hablaban, vente para acá, júntate con nosotros, y otro barrio, hey, vente para acá. Y cada quien tenía su esquina. Y sabes una cosa, Magic, no solamente me juntaba con ellos para hacer ronda, no, yo me juntaba con ellos para preguntarles, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde hay trabajo? ¿En qué trabajas? ¿Entiendes? No solamente para hacer bola, no. Lo mío era, oye joven, ¿tú dónde trabajas? Oye camarada, ¿dónde tú trabajas tú? Para eso, más era para eso. ¿Querías generar un billete, una felicidad? Como dicen en México, dicen cinquear. ¿Cinquear? Cinquear, porque te dan 5 pesos, a la otra señora te da 1 peso. ¿Sabes que cuando mi mamá me mandaba a traer un mandado tortillas, yo iba con la vecina, vecina, ¿quiere tortillas? Yo voy para la tortillería y iba con la otra. O iba para la tienda grande y yo le decía, voy para la tienda grande, encargan algo. ¿Sí entiendes? Yo sí, era sí, con sí, la sí. mente trabajar, cinquear algo. Sí, sí, para traer algo para la casa. Para traer algo, ¿verdad? Sí, claro, en mis bolsas también. Sí, sí. ¿Verdad? Porque si un amigo, yo quiero una coca. No, pues yo también traía para una coca. Siempre me gustaba traer dinerito en la bolsa, a la actualidad también. Para no quedarte viendo. Sí, a la actualidad también me gusta traer. No andas despalcado, porque de repente llega una muchachona, oye, pues no traes ni 1 peso para una coquita. Sí, sí, no, cállate. Pero, ¿verdad? Hasta la actualidad, como te digo, Magic, me gusta traer un poquito de dinerito, pero traer. ¿Sí entiendes? No, pues sí, sí, todos, bueno, si queremos, sí. Todos queremos, pero en ese tiempo, Magic, no todos pensábamos igual. No, pues todos vienen de diferente escuela, diferente mentalidad. Sí, mentalidad, y muchos, muchos andan en otro mundo. Y yo no, yo sí me juntaba con ellos, pero nomás hasta cierto lugar. Yo tenía que trabajar.
De morro, Magic, de morro. ¿No crees que a los 14 años? Más chico. ¿Y en qué andabas hablando de más chico? De la labor. ¿O sí, allá, en México? En Río Bravo. ¿Piscando qué o qué? Fíjate, allí en ese tiempo era pizca de frijol. Pizca de frijol y pizca de algodón. Y pizca de maíz. Maíz con que hacen las tortillas. Y pizca de maíz con que hacen los popcorn. Las palomitas. Sí, sí, sí. También de eso. Así es que todo el año, Magic, todo el año había trabajo. Nomás a veces los tiempos van malos, no te dejan trabajar, pero como aquí, ¿verdad? Pero siempre había trabajo. Yo me acuerdo, Magic, que se me ha quedado de los 7 años me llevaba mi mamá a la labor. A la labor. Y yo le doy gracias a mis padres, porque sabes que torearte en el sol lo necesita uno. Porque ya después crucé para este lado y el sol no me hacía nada. Porque yo estaba toreado de chavalo en el sol, en la labor. Sí, sí, ya estaba, ya chingo de callo. Sí, había callo, o sea, ya sabías lo que era el sol, realmente. Sí, sí. Y yo le doy gracias a mis padres, ¿verdad? Por esto, de que me inducieron al trabajo, algo bueno, ¿verdad? Claro. Sí, ya acá ya aguantabas vara, sí, de bola, no era nada. No era nada, no era nada, la labor era, claro, tú sabes que en la labor está plano, ahí no hay árboles. Sí, sí, puro solazo directo. Hasta que esté el brequecito, el break, allá, pero hasta cruzando una milla. Por eso te digo, el que aguante en la labor va a aguantar en cualquier otro trabajo. Sí, a huevo. Sí. Oye, y hablando de antes de esos tiempos, porque ya ves cuando estabas más chiquillo, pues todos, ¿verdad? Como antes, cuando tú estabas chiquillo, como los 15 años y andabas en la calle. Ajá. ¿Qué diferencia, no sé si has ido ahorita, es la diferencia ahorita aquí, niños de 15 años en la calle allá en Río Bravo, a tus tiempos? Ah, es bien diferente. ¿Verdad? Sí, es bien diferente. Es bien porque diferente. Antes sí podías andar por todos lados solo, sí, ¿verdad? Y solo. Venías para atrás hasta que ya fuera noche y sí, ya. Sí, nosotros llegamos como a las 2 de la mañana del centro. ¿Ah, sí? Solos, caminando, y no había problema. Así es que ahora es diferente, ¿verdad? Pero, bueno, pues los tiempos cambian, ¿verdad? Tanto como para bien o como para mal, ¿verdad? Según como los coja el camino uno, ¿verdad? Sí, sí. ¿Verdad? Pero sí, es bien diferente, manches, es bastante bien diferente a hoy. Sí, sí. ¿Y a qué años te viniste ya para acá, para este lado? A los 14 años, Magic. Sí. A los 14 años ya iba en el Greyhound para Houston. ¿Oh, sí? A los 14 años. ¿Y cómo te cruzaste? Fíjate, Magic, yo no me acuerdo ahorita qué mes, pero fue antes, decía mi abuelita, cuando estaban las calabacitas sembradas. No, estaba, se me hace que fue un... Yo no sé, se me hace que estamos hablando como... Estábamos como más o menos como en estas fechas. Yo iba en el Greyhound, tenía 14 años, man. ¿Solo? Iba con una hermana mía. Ok. Con una hermana mayor que yo. Sí, mamá nos sacó el permiso y nos fuimos en el Greyhound a allá con mi hermano mayor. ¿Ya te estaba esperando ya? Ya me estaba esperando. ¿Y sabes para qué me estaba esperando mi hermano? Yo me acuerdo que llegué en la noche y en la mañana me despertó. Vete para que desayunes algo. No, pues ya me senté en la mesa. Cuando me senté en la mesa, Magic, me dijo mi hermano, ¿quieres ir a la escuela o quieres trabajar? Me puso dos opciones. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Que yo no vine a la escuela. Yo vine para trabajar, para ayudar a mis jefitos en Río Bravo. Yo podía escoger, Magic, la escuela, porque 14 años eres de escuela. Sí, todavía hay chance. Sí, y yo, todavía había chance. Bueno, estuvo para bien, ¿verdad? Para mi familia, y estuvo mal para mí, porque realmente sí se necesita el idioma, ¿verdad? En eso hay chance para que uno lo aprenda bien. Pero yo decidí mejor trabajar. Yo le dije a mi hermano, no, yo voy a ir a trabajar, porque mis jefitos necesitan lo monetario, el dinero. Dijo, bueno, pues si así quieres, vámonos. A los 14 años ya andaba paleando. ¿Oh, sí? ¿En y qué? no era nuevo, porque yo en Río Bravo, donde alguien había trabajando con la pala, yo agarraba la pala y les ayudaba. Pero yo estaba con la mente de que un día yo voy a salir. Y yo necesito forjarme. ¿Y cuántos años te quedaste ahí en Houston? En Houston yo estuve, se me hace que fueron como 8 años. 5 años. Y de ahí tuvimos que emigrar emigramos para Georgia y luego emigramos para Nueva York a trabajar, Magic.
¿Oh, sí? A trabajar. ¿Era en Nueva York? ¿Qué andaba haciendo ya? También era lo mismo, construcción. 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 Fíjate, yo me acuerdo, hay una anécdota en Georgia. Yo me acuerdo que iba con la carretilla llena de cemento. Y cuando iba así, se me acerca un americano y me dice, oye. Dice, ¿no quieres trabajar conmigo? Le digo, yo ando trabajando ya. Dijo, no, yo te doy más dinero. Quería que me fuera con él. Porque yo andaba, Magic. Haz de cuenta que la carretilla, bien plaquillo, la carretilla no era nada. Y ahí en Georgia, me acuerdo que los pisos no eran flex como aquí, no. Había así como montañitas. Sí, así, como hills. Sí, como hills. No estaba flex como aquí. No, la carreta tienes que agarrarla bien, porque había topes para arriba. Sí. Así es que el americano me miró a mí como diciendo, oíste, este no se cansa, ok, y me ofreció más dinero. Y yo, pues, estaba chaval, le digo, no, yo ando trabajando. Ándale, te doy más dinero. Le digo, no, aquí estoy bien, no, ya se va el americano. Pero el americano y cualquier persona quiere, te está mirando, trabajas, ¿ves? Ahí está el trabajo. No, pues sí. Así es. Y luego ya, ¿cuándo te viniste para atrás para Texas? ¿Ya como a qué años? Sí, ya para Texas, fíjate, ya yo me vine a los 20 años para atrás. ¿Oh, sí? Sí. ¿Aquí al Valle o...? Aquí al Valle. Houston. No, vine aquí a Donna, Texas. ¿O sea, a Donna? A Donna, ¿En Texas. Dónde? ¿En qué barrio? ¿De ahí era el... Es el... ¿Cómo se llama el...? ¿Por qué calle? ¿Por dónde es? ¿Cómo se llama ahí el que le dicen Ghost? ¿Cómo Ghost Town? Ghost Town. Sí, más o menos por ahí, por Ghost Town. Sí. Pues bueno, a todos Donna le dicen Ghost Town, pero ahí está Lisa, ahí está para la Colonia Seca, Funny Farm. Hay bastantes... Sí, pero Ghost Town viene siendo nomás lo que es la orilla del freeway. ¿La orilla del freeway? Sí, lo que es Ghost Town, porque ¿sí sabes por qué va o no? No, porque... Pues yo conozco, no sé, porque tú te vienes más tiempo, pero sí. De mi tiempo que yo conozca, todo Donna es Ghost Town. Para mí, no sé, pero... No. La historia que tiene Ghost Town viene siendo porque ha habido accidentes que no saben de qué. ¿Sí entiendes? Uh-huh. Lo que es ahí por la Main, Salinas Boulevard, ahí en el freeway ha habido accidentes que no saben por qué. ¿Ah, sí? En esa parte de ahí, es el Ghost Town. Son nomás como pasan jales, nadie sí, sabe. Sí, pasan jales que no saben. Ok. Eso no me la sabía. Bueno, y yo fui a la escuela de Ghost Town. Ah, okay. Yo fui a la escuela a Donna, porque pues, ¿ustedes de Little Mex? Yo viví ahí un rato, ¿no? Yo ahí, mis hijas ahí viven. Sí, pues yo también crecí ahí. ¿En Little Mex o México Chiquito? Sí, en México Chiquito, en lo original. Allá donde estaba el don, plantaba las aguas negras y todo. Sí, tú viviste en México Chiquito. Sí, yo soy. Y yo compré en Little Mex. Sí. Yo soy, los de ahí iban a la escuela Donna. En Donna, sí, porque es condado Donna. Sí. Ajá, y ahí viven mis hijas ahorita. ¿Oh, sí? Sí, todos ahí están. ¿Cuántos hijos e hijas tienes? Fíjate, yo tengo... Son 3 hijas y 2 hijos. ¿Oh, sí? Sí. ¿Y ya están grandes todos? Sí, ya están grandes. El más chico tiene 17, el Junior. El Joe, ¿oh, sí? El Joe Junior tiene 17. ¿Oh, sí? Y ya para 18 ya no tarda. No, ya casi anda. Sí, ya le quedan... se me hace unos 2-3 meses y ya cumple los 18. ¿Oh, sí? Sí, es el más chiquitío y... Y las hijas, pues ya están grandes. Dos casadas y una en casa. No, entonces era el Junior en la escuela, todo. Oh, tu jefe es bronco, no es hijo. Ah, sí, ya, no la sí. Traigo. Fíjate, Magic, que de primero como que no aceptaba muy bien, ¿verdad? Joe, uh-huh. Porque es un poco vergonzoso. Se agüitaba poquito. Se agüitaba, pero ya después dijo, no, pues sí. Pues que todos los chavalos en la escuela en eso andan, ¿verdad? Sí, y luego las redes, ¿cómo están? Sí, caen el palo. Pero no, ya como quiera se... Ya se acopló, ándale. 2 de mis hijas me ayudan en mis redes, en mi trabajo, me ayudan bastante. Oh, qué bueno, que así debe ser, que la familia, ¿verdad? Todos sí, estén juntos. Sí, que estar unidos. Sí, realmente. Sí. Y ellas están viviendo ahí en Little Mex y pues qué bueno, yo los visito por ahí, ¿verdad? Y siempre las he mirado, siempre. No, pues con madre. Sí, con aunque madre. Había problemas, ¿verdad? Ahí con la pareja, pero lo primordial son los hijos realmente. So, cuando siempre. Con la pareja que tenías tus hijos, ajá. ¿Duraste mucho con ella años o nomás? Nomás fueron 24 años. ¿O sí, de casado? Íbamos para 25. ¿Casado o nomás juntado? No, casado. ¿O sí? Casado por todo, por todas las leyes, por la civil, por la iglesia, por... Todas. Todo. Y fíjate, Magic, a veces nosotros creemos que la vida...
la vida es perfecta, la vida va derechita, pero no más, y a veces la vida nos juega poquito mal. Sí, sí. Poquito mal nos juega y tienes que salirte realmente. Tienes que dar la salida. Tienes que haber salida para que siga todo, ¿verdad? Para que no haya problemas realmente. Yo decidí salirme de mi casa por los problemas, para que no se hiciera más grande. Decidí, es difícil, Magic. No, yo sé. ¿Sabes yo qué sé. Es difícil salir de tu hogar teniendo a tus chavalos? Es bien difícil. Pero yo sí, lo decidí así para evitar problemas mayores. Uh-huh. Ni modo. ¿Y eso era reciente o hace mucho ya? No, Magic, estamos hablando de... Yo tengo en este ambiente 1 año, 5 meses. Y estás hablando reciente, lo casi va junto. ¿Oh, sí? Sí, va junto. ¿Sabes, Magic, por qué? Porque fíjate que yo llegaba de mi trabajo, yo andaba en la construcción. Uh-huh. Yo llegaba de mi trabajo y el weekend se me hacía triste quedarme en casa. Solo, ahí en el apartamento. Es triste quedarte solo. Y dije, yo decidí, voy a ir a la Pulga de Álamo, ahí voy a comer y me quedo ahí al baile. ¿Ibas al baile del día o el de la noche? No, en el día. Ah, en el día. Así es que yo me iba en la mañana y el baile empieza a las 12:30 p.m. Uh-huh. Y ahí me quedaba. Yo comía algo y yo me quedaba ahí. Y ahí surgió más algo bien curioso. Y cuando fuiste la primera vez, ¿no ibas con la idea de que, ah, voy a hacer Bronco 956, güey? No. ¿Ibas nomás con la idea de quieres salirte, ¿verdad? Para no estar agüitado en el cantón? Sí, para no estar estresado, ¿verdad? Porque sabes que te estresas. Sí, sí, sí. Esa situación... Para convivir. Para convivir. Fíjate, Magic, esta situación mía, muchos caen en depresión. Muchos, Magic. Y yo no te estoy diciendo porque se me vino en mente, no, porque yo le he mirado en persona, y dije, yo no quiero caer en depresión. ¿Sabes qué? Yo me echo un baño, me pongo mi sombrerito, me pongo mis botas y voy a ir al baile. Voy a ir a comer y luego voy a ir al baile unas cervecitas. ¿Quién se pegó? De ahí surgió Bronco 956. Sí. ¿Y cuándo fue como la primera vez que alguien te dijo Asina o que tú te... ¿Quién te puso ese nombre o cómo lo agarraste? Como el día que estabas ahí o bailando, ¿cómo fue? Fue el día que... Fíjate que yo estaba parado allí, Banshee, estaba parado yo y... Llegó una amiga y se puso así a la par mía y dijo, hey, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, aquí estoy mirando. Pero yo no bailaba, Magic. Ah, ¿no? No, yo nomás iba a mirar. Yo no bailaba. ¿No eras como de guato? ¿Qué baile? No, sacando no era de mucho. Ya con unas cervecillas, a lo mejor. Pero no, fíjate que yo estaba nomás mirando. Viene una amiga, le mando unos saludos a Mari González de ahí de la... De... Viene siendo esta muchacha, vive en... Ahí es que por un lado es San Benito, por ahí más o menos. Okay. Mari González, que Dios te bendiga, Mari González. Bueno, esta muchacha viene y se me arrima y me dice, ¿ya bailaste? Le digo, no. Empezó la de Sergio, el bailador, la de Bronco. Empezó y me dice, ¿vamos a bailar? Digo, ah, pues vamos. Yo llevaba 4 virunguitas, ya estaba... Ya estabas listo, ya más o menos. Está calibrado. ¿La bailamos? Pues vamos a bailarla. No, pues ahí andamos bailando. Cuando andamos bailando, Magic, a mí se me hizo bien curioso que andaba una cámara así alrededor. Se iba para... ¿Alrededor de ti? Como alrededor de mí, de ella, así alrededor, alrededor. Era nuevo, ¿sabes qué era nuevo? Yo allí no sabía, yo no sabía ni qué onda, Yo estaba bailando nomás. Cuando terminé de bailar, me fui a parar donde mismo con mi pareja. Y se acerca ese hombre y me dice, oye, ¿puedo subir tu video para las redes, para arriba? Digo, no, pues está bien. Yo no sabía, realmente hasta ahorita, yo de redes, yo no sé, mis hijas son las que mueven eso. Sí, sí, sí. Y en ese tiempo, mucho menos. Yo no sabía nada, así es que este hombre me dijo, ¿lo puedo subir en Facebook? ¿Lo puedo subir? Digo, está bueno. Otro domingo que viene me dice a mí, oye, el video tuyo que subí, subió más todo el trabajo que yo tengo aquí. Mucho más. Dice, ¿te puedo grabar este domingo? Sí, está bien. Está bien. Puedes grabar. O sea, ya la segunda vez ibas con plan, más o menos. El vato ya tenía plan. Él. Okay. Yo sí. No, yo iba igual. Okay. Yo no sabía qué pasaba. Pero él ya traía uno. Yo, le había subido mucho los... ¿Cómo se puede decir? Los views. Las views. Los likes y todo. Sí, los likes y todo. Y ya el siguiente domingo me dice, ¿te puedo grabar otra vez? Yo, sí, no hay problema.
Y empecé yo a bailar. Y me dice este hombre, ¿sabes qué? Ah, le voy a mandar un saludo ahorita que me acordé. Se llama Cando. El Cando se llama en las redes. Nuestro amigo se llama El Cando. Que Dios te bendiga, Cando. ¡Gracias! Y el siguiente domingo lo mismo, Magic. Lo mismo, pasó lo mismo. Allí mismo él andaba en vivo. Dice, nomás me hacía así. No, está bueno. Y cuando se terminó el baile, dice, ¿sabes qué? Traes algo, tienes algo, dice. Tienes algo que la gente te está mirando, la gente te está siguiendo. Digo, no, pues qué bueno. Yo no sabía nada realmente, yo no sabía nada. Y de ahí, Magic, fue bien pronto. Sí. Bien pronto que me empezaron a hablar para acá y que para allá. Y que vamos a subir para arriba, para el norte. ¿Y el nombre te lo dices tú o alguien te lo dio? No, este muchacho, el Cando, en la primera dijo hasta, fíjate cómo le puso él. Él le puso por él, ¿verdad? No por mí. Él le puso hasta José Guadalupe Esparza nos visita en la Pulga de Álamo. Oh, okay. Le puso el nombre de él, ¿verdad? De Bronco. Él lo puso así. Después ya se cambió, ¿verdad? Bronco 956, ¿verdad? Por el nombre. Sí, sí. Para no, que no sea igual. Después ya se registró, ¿verdad? Mi nombre, Bronco 956. Y hasta la fecha de allí comenzó todo. Comenzó todo, Magic, y estamos trabajando. Oh, qué bueno, y sí se mira, y sí se ve. Estamos trabajando, nos miramos. De primero me preguntaban, ¿y si te crees famoso? Le digo, no me creo, fíjate, no me creo. Y hasta la fecha me puedes preguntar, ¿tú te crees famoso? No, la gente realmente es la que te tiene aquí. La gente te puede tener aquí, Magic, y te puede tener abajo, ¿sí entiendes? Sí, sí, sí. Pero yo estoy con los que realmente me siguen. A veces me dicen a mí, oye, pues si tú no eres famoso, tú no bailas, no cantas, no haces nada. Digo, no, yo no hago nada, pero la gente sí me quiere tener arriba. ¿Sí entiendes? Sí, sí. Y para los haters, ¿sabes? Para los hate, yo les digo, es que el contenido realmente no es para ustedes, pero ustedes me miran. ¿Sabes para quién estoy yo? Para aquellas personas que están en el hospital ahí enfermas. Para ellos yo estoy. Para aquellas personas que están en las prisiones que no pueden salir. Para ellos yo estoy. Para las personas que están en cama, enfermas en sus casas. Ahí está el Bronco 956, para una sonrisa para ellos. Para ellos realmente estoy. ¡Uah! No, sí, con madre. Oye, ¿y de dónde sacaste eso? El UA. ¿Cómo que el UA? ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, ah? ¿O siempre lo has dicho o qué onda? No, yo empecé a decirlo cuando ya me dijeron Bronco, que ya me pusieron Bronco 956, ya empecé a decir UA. ¿Y eso nomás lo sacaste de nomás? No, hay una... Si tú te pones a oír las canciones reales de Bronco, sí. Ellos le hacen, pero no seguido, le hacen ¡ua! Pero en rolas, pero en unas sí, en otras no. Sí, muy sí, retirado. Sí. Oh, okay. Muy retirado. Y yo lo quise agarrar para mí, para identificarme. Sí, sí, ¿entiendes? Sí. Porque la persona me dice, Bronco, y ya le contesto, ¡ua! ¡Bronco, ua! ¡Bronco, ua! ¿Sí entiendes? Pero es realmente, más yo me di cuenta que es para una sonrisa. Sí, sí. Es para una sonrisa para los que están, ¿verdad? Se puede decir, el día no le está yendo bien. No le está yendo bien el día. Y sabes que a los niños chiquitos, aún chiquitos y mayores de edad, ahí está la sonrisa en ellos. Y por eso no quise dejar el UA, no quise dejarlo. Lo voy a llevar hasta que la gente diga, Bronco, ya. Pero el UA siempre va a estar a nuestra gente. No, con madre. ¿Y el sonito del caballito? ¿Qué onda? ¿Ese cómo lo sacaste? Fíjate, Magic, está bien difícil hacerlo. ¿Oh, sí? ¿Sí te tomó bastante o qué? Tardé como un año. ¿O andabas practicando entonces, practicando y todo o qué? Practicando, yo pegando ladrillo break o block y andaba pegando y practicando. ¿Y qué te decían los de enseguida? Está loco. Oye, pues está loco. No, pero está difícil. Yo sé que está difícil porque yo duré un año. Y al último me di cuenta que para hacer el caballo tenía que practicar primero el gallo. ¿Oh, sí? Del gallo va a salir el caballo. Así es. ¿Oh, sí? Yo me di cuenta de eso, pero ya cuando
Ya había batallado bastante para hacer el caballo. No, te iba a decir, enséñame cómo hacerle, pero pues si te tardas un año, imagínate a mí. No, pues nomás dale como un gallo para que aprendas más rápido. Sí, a ver. Mejor en medio año. Aviéntate uno, vamos a ver. Sí, como por ejemplo en gallo le puedes hacer. ¿Sí entiendes? Ah, ok. Y ahí le haces. ¡Ay, no! ¡Wah! ¡Bronco! No, machín. Es un tip para que aprendan poquito, para que aprendan a hacer el caballo. Sí, ¿verdad? A lo mejor al rato haces un contest, a ver quién lo hace mejor. Ahí ándale, ponen, sí, a ver, quién, sale, a ver quién le hace mejor y sigue. Sí, y sí, sigue sí. Lo del caballo, ¿verdad? Un evento, algo acá, ¿verdad? Sí, ándale, ¿se puede hacer ese concurso? Sí, ¿verdad? Pero sí, es bonito. Tardé un año, pero después me di cuenta que podía tardar 6 meses para aprender. No, si te hubieras ido con el gallo, ¿verdad? Con el gallo. Sí. No, pues comadre. Bueno, ya eres bronco 956, ¿verdad? En la pulga, ¿verdad? Ya estás haciendo, ajá, todo esto. Y luego, me acuerdo que comienzo a ver que andabas con otra muchacha, ¿verdad? Antes, ajá, de que te casaras. Andabas, sí, con otra muchacha. ¿Cómo se llamaba? Antes que me casara, se llamaba... Ah, es la tesorito. Sí. Ok. Ajá. Y ya con ella, no, ¿era tu novia o era nomás para las redes? No, era novia. ¿Oh, sí? Sí, porque yo vivía, era... Pues yo vivía con ella. ¿Oh, sí? Sí, okay. Yo vivía en mi apartamento, estaba bien a gusto y llegó ella, vámonos para mi casa. Pues ahí va el bruto. Sí. Pues. Me fui con ella y sí, viví un rato con ella. Sí. Allá. Ok, y luego ya, todo está bien, todas las partes se fueron por su lado y todo y ya. Sí. Sí, se habló, ¿verdad? Que no se puede. Sí. Es como te digo al principio, ¿verdad? A veces piensa uno que es para toda la eternidad, para toda la vida, pero no, el destino te va a jugar diferente y tienes que estar con los pies en la tierra, ¿verdad? Sí, realmente. Sí. ¿Se pudo, no se pudo seguir? Y no es, porque yo miraba que en las redes les echaban mucho a los dos, ¿verdad? Que wow, eso tiene que algo que ver con todo eso, es duro estar con una relación con las redes, están ahí picando, que anda con esto, anda bailando con aquella, y cómo lo dejas, y eso les cala como en relación, como no les, no les impactó. A mí no, a mí, pero te voy a decir una cosa, yo no leo, mis hijas son las que leen eso. Sí. Okay, a veces pues, llegan bien enojadas, pa, que esto, que el otro. Y yo no sé nada. Ten en cuenta. Yo ni no me leo. Digas. Y sabes, te voy a decir una cosa para los que están en este mismo camino. No leas los malos comentarios. Si vas a leerlos, que está malo, bríncalo. Tíralo al león, porque por eso Bronco 956 tiene 1 año, 5 meses en esto, pero porque no lee los malos comentarios. No es necesario. No se te meten en la chompa, no andas. No, ese es el problema, que tú lo lees y van a la mente y luego ya el corazón dice, no, ya te doblegas. Te comienzas a dudar de tú mismo y todo, uh-huh, ¿qué estoy haciendo? Y la raza. Sí, y no, yo he conocido varios más que dicen, inclusive mujeres también, no, yo no voy a seguir porque dijeron esto, dijeron otro escrito, ¿verdad? Uh-huh. Yo les doy consejos, no leas, inclusive ahí a mi pareja, a Vivi Gaitán, le digo, no lea los malos comentarios. Por algo yo estoy aquí en estas fechas, uh-huh, porque yo no estoy leyendo lo malo, yo estoy leyendo nomás, ellas me dicen lo bueno nomás. De eso vivimos realmente, de los buenos comentarios. Sí. De eso vivimos. Y su... Miré apenas que se acaba de casar. Sí. Y porque ahí andan las redes también, ya sé que como usted no mira, pero en las redes andan diciendo que la boda no era de verdad. Que porque cuando se tomaron la foto, los papeles no estaban firmados. No, sé, sí, o sea, los que se enseñan. Ah, sí. Pero no sé si a lo mejor eran papeles nomás para la foto y los de verdad estaban ya en allá o no sé, pero es lo que, ¿verdad? Porque pregunté, ¿qué preguntas quieren que le pregunte a Bronco online? Y me dijeron, no, pregúntale esto. Y como de yo tampoco noto mucho ahí, pero me mandaron preguntas, ¿verdad? Ajá. Entonces era una, que si la boda era de verdad. De verdad, por civil y todo eso, o nomás era para las redes. No, hicimos por civil, hicimos el domingo este, el bailonco. Sí, lo miré. Y volvió a ir la juez, ¿verdad? Volvió a ir allí y pues tuvimos que firmar yo y Vivi. No quería firmar ella, pero ¿te casas o no te casas con Bronco? Sí, una vez, ¿verdad? Sí, es que, ¿sabes, Magic?
muchos pueden vivir en su soledad, en soledad, o sea, solos, ¿verdad? Muchos, pero yo no soy de esos muchos. Yo no estoy impuesto a estar solo, ¿me entiendes? Así es que ella, ¿verdad? Vivi Gaitán, llegó a mi vida, llegó a mi lado, pues sabes que vamos a casarnos, ¿me entiendes? ¿Y cómo la conoció usted a ella? ¿Cómo me conoció ella a mí? ¡Ay! ¡Ua! ¿Sabes? Eso. ¿Sabes? Yo, en mis trabajos, haz de cuenta ahorita, si está, yo estoy trabajando aquí, por ejemplo, haciendo un trabajo de aquí, al lado, uh-huh. Ella llegaba a mirarme en mi trabajo, en trabajo de Bronco Knife, sí. Uh-huh. Y ¿sabes, Manji? Se me hacía bien guapa, bien bonita, pero yo estaba ocupado. Yo respetaba, ¿verdad? La que estaba a mi costilla, yo la respetaba a ella, pero yo cuando miraba llegar a ella se me hacía bien guapa, bien bonita, pero no podía hacer nada porque yo estaba ocupado, yo tenía mi pareja. Sí, sí, sí. Por eso ella yo la conocí en mis trabajos de Bronco 956. ¿Ah, sí? En Hidalgo, en McAllen, donde yo iba a trabajar, llegaba la muñequita ahí, muy chula, chulita. Amor a primera vista, que casi. Sí, casi, casi, pero no podía. Sí. Pero ahí estaba guardada para mí. Dios hace, Magic. Dios hace todo perfecto. ¿Sí entiendes? Cuando tú miras que digas, oye, venga, yo miro oscuro, el camino está oscuro. ¿Sabes que Dios hace algo perfecto para todos? Para todos, no nomás para mí. Él hace algo perfecto, te va a quitar aquel, te va a quitar aquella, para que tú vayas por donde realmente debes de ir. Por eso yo siempre tengo en mente, ¿verdad? Así que, ¿sabes qué? No pude llegar con la anterior, pero yo sé que hay algo para mí. Por algo sí, pasan las cosas. Por algo pasan las cosas, sí, cierto. No, pues sí. Ahora que estás en la pulga y que pues agarras bastantes vistas y todo esto. ¿La pulga nunca te ha ofrecido pagarte o por ir, por estar ahí? Porque pues le estás dando bastante luz, ¿me entiendes? Nunca te han dicho, hey, o ven, o todavía te están cobrando el dólar para entrar también y todo. Porque pues, ¿me entiendes? Es como promoción. Sí. Es promoción. Sí, sí, porque hay mucha gente que viene, ¿sabes, Maggi? Viene mucha gente del norte a uh-huh. mirarme. Vea, no soy orgulloso, ¿verdad? Vienen a mirar a los demás, ¿verdad? También. ¿Verdad? Pero viene mucha gente, a veces viene gente de Michigan. ¿Sabes qué, Bronco? Vinimos especialmente a mirarte. Pero yo sé que a todos, ¿verdad? Realmente, porque eso, ¿verdad? Son muchos. Pero yo ahí voy, Magic, porque por la gente hermosa que va a mirarme. Uh-huh. Lo voy a decir así, ¿verdad? Porque yo estoy, ¿verdad? Contigo, sí, 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 platicando en nuestras cámaras. ¿Verdad? Y a mí ahí lo único es en los conciertos de ahí sí me dejan entrar gratis. Okay. En los conciertos, porque hay conciertos grandes. ¿Oh, sí? Sí, de grupos internacionales. Los que hacen en la noche, ¿verdad? Que ándale, están en sí, la sí, noche, sí. Los sares de los sábados. Sí, sí, sí. Ahí yo sí entro gratis con mi pareja. Eso sí es gratis y como quiera. Se portan bien como se quiera. Se portan bien, sí. Se portan bien. Hay personas de ahí los que mandan y que me tratan bien realmente. No, pues qué bueno, así debe ser. Porque sí. Como ahorita he estado viendo también que como salió que habían corrido a alguien también. Ah, sí, hace poco. Por eso sí. No sabía si la gente también preguntó como no saben si es nomás a ese personaje especial o ya quieren deshacer de todos esos personajes de la pulga. Es lo que, ¿verdad? También no se sabe. Porque uno está viendo nomás de acá, ¿verdad? No sí, anda lo ahí. Que dicen. ¿Me entiendes? No saben lo de behind the scenes. Ajá. Pero vea como usted está ahí, no es algo que usted haya sentido, que le hayan dicho, ya no lo queremos aquí, no ha sentido esa vibra. Que Me lo van a decir, Magic, el día que, porque hay, ¿cómo te diré? Hay requisitos o como restricciones. Ok. Hay restricciones ahí, que yo no, si hay una restricción, ¿sabes que no puedes hacer esto? Yo tengo que respetarlo. Sí, sí. Yo tengo que respetar el sign, lo que diga ahí. Por eso de que no se respeta y la gente va y sabes que ya no puedes entrar aquí, no puedes venir aquí, pero porque no está respetándolos. Sí, puede reglas, se tienen que seguir. Reglas realmente, sí. Sí, sí. Y yo procuro lo más que acaparme o adaptarme a la, no hacer otra cosa, más que en contra de las reglas, no. Sí, pues respetar lo que es, respetar, ¿verdad? Porque pues, ahí sí. Le gusta andar también y todo, ¿verdad? Sí, pues claro, respetar, Machi. Pero estoy contento, Magic. Yo estoy contento ahí en la, en la,
en la pulga. A veces, ¿sabes que el domingo pasado no pude estar? Andábamos trabajando para allá, para la parte de Abilene, Lufkin y San Antonio. Uh-huh. Andábamos por allá trabajando y no pudimos estar el domingo pasado. Y este domingo me está diciendo Vivi que tampoco. Vamos para la Isla del Padre. Y sabes que de primero se me hacía bien difícil dejar un domingo. Se era como algo muy... Porque no, yo necesito sí, estar necesito ahí. Que estar ahí. Que andaba por allá por San Antonio, andaba en Las Vegas. No, yo tengo que estar el domingo en Álamo. Se me hace algo bien difícil y ahorita ya es diferente. Sí. Ahorita ya siento un poquito y sí la puedo dejar poquito la pulga. ¿Qué es lo más lejos que ha ido a, como Bronco 956? No a trabajar, pero como a trabajar en eso, en Bronco 956. En Las Vegas es lo más retirado. ¿Ah, en Las Vegas? En Las Vegas y de ahí sigue California. Okay, okay. No hemos ido, pero de ahí sigue California, lo más retirado. ¿Qué fueron a hacer allá a Las Vegas? A Las Vegas, fíjate que a mí me contrataron tú, Manchik, para ir a bailar con la Barbie de ahí de Las Vegas, para ir a bailar y para cargarla. ¿Oh, sí? Eso fue mi trabajo. ¿Era un evento que o... Era en la pulga de ahí mismo. De Las ahí Vegas. ¿También tiene una pulga ahí en Las Vegas? Sí, bien grande. ¿O grande? Sí, grande, muy hispano. ¿Y donde bailan también está grande o qué? Sí, también. Se puede decir más grande que la de aquí de Álamo. ¿Oh, sí? Sí. Y a mí se me contrató, me dijeron, Bronco, vas a ir a bailar con la Barbie de Las Vegas, Nevada. Vas a bailar y queremos que la cargues. No, pues ahí anda Bronco. Ya ahí voy. Ahí voy corriendo. Sí, sí, sí. ¿Y se fueron en avión o se fueron en carro? No, en avión, en avión. Oh, sí, vámonos. En la avioneta. Sí, ahí íbamos en el avión. Mi primera vez en el avión, fíjate, no me había subido. Y sí quería experimentarlo, ¿verdad? Porque muchos dicen, no, que se mira bonito. Bueno, yo quería experimentarlo y se me hizo realidad. Pero sabes, Maggi, te voy a decir una cosa, Maggi. Nunca pensé yo ir a Las Vegas. Yo oía que decían, no, es que cuesta mucho dinero. Que necesitas que juntar, le pedí unos 10 años para que vayas a Las Vegas. Eran puros, ¿verdad? Sí, ¿no? Nomás la gente. La que... gente, sí, que sí, le pone de más. Yo dije, no, pues yo nunca voy a ir a Las Vegas. Y esa vez fui y tenemos nosotros... La luna de miel, yo y Vivi vamos para Las Vegas. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Pues ya en este... Vamos para el 10-11, ¿ah? En el 10 y 11 que viene. ¿Ah, sí? ¿Y ya tienen planeado dónde nos van a quedar o no? Ya están los vuelos. ¿Oh, sí? Ah, okay. Me imagino yo que el manager ya tiene los... ¿Oh, sí? El manager ya tiene listos los... Al rato como que ahí lo vemos, ¿verdad? Ahí sí, vas a andar y sí, todo vamos a subir imágenes, Vamos a andar allá. Vivi está emocionada. ¿Sí? Vamos. ¿Y vas a ir nomás a la pulga o vas a ir a hacer... ¿Te gusta hacer campo o no? Fíjate que la vez pasada que fuimos, no estuvimos tanto en los casinos. En los casinos. Bueno, inclusive cada hotel tiene su casino. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Se conoce, se ha dicho. Sí, sí. Y nosotros cuando bajamos del piso de arriba, pues tenemos que estar en el casino también, pasar. Y ahí estábamos, es bien bonito, pues, hay mucha gente, mucho hispano, de todo, ¿verdad? Toda raza. Sí, sí. Y, pero jugar, ¿sabes qué? No se dio para mí. ¿No te gustó? No me gusta realmente. Como a muchos, ¿verdad? Que aquí, inclusive aquí van a las, ¿verdad? Los lugares. Uh-huh. Pero a mí no se dio para mí eso. No sé si Vivi le va a gustar. Si le gusta a ella, pues va a tener que jugar. Pues sí, de repente te sacas un billetón allá, nunca sabes. Y nos quedamos más tiempo allá. De repente sí, te no vienes sabes. Y te armas una pulga aquí. Andale. La pulga de Donna, pinche bailona, vámonos. Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene usted, oiga? Fíjate, mi edad son 53 años. 53 años. 53 años, gracias a mi Dios. ¿Y nunca te lo esperabas que después de los 50, que ya después que ibas a ser lo que eres ahorita, ¿verdad? Como nunca, 956. No, Magic, no. Pero pues dicen que nunca es tarde, ¿verdad? Dicen que nunca es tarde, ¿verdad? Para cualquier cosa, pero fíjate, Magic, a mis 53 años, yo lo digo con mucho honor, con mucho gusto, porque no cualquiera llega a esta edad. Y más en estas fechas de enfermedades, de ¿verdad? Cómo que lo que pasó ahora, hace poco el COVID, qué sí, pasó, sí. ¿Verdad? Muy jovencitos y... De todos. De todas las edades, por eso a mí me preguntan mi edad, para mí no es difícil decirlo, porque es un honor. Sí, sí, sí. Es un honor. Si yo tuviera 98, 99 años, es un honor.
realmente. Y todavía bailando, ¿verdad? Se puede decir. Y es, ¿sabes qué es buena terapia del bailón? Sí, sí, pues eso, sí. Eso aventar pues... todo lo... toda la grasa, como dicen, va. Sí, sí, sí. Y a sudar todo de aquí, las arms y todas estas partes de aquí. Es buena terapia, buen ejercicio. Sí, no, pues sí. Oye, hablando de bailando, el bailecito ese que te avientas el acá con la patita, ¿también cuánto tardaste para aprenderte ese o nomás es que salió de volada? Fíjate, a mí se me hace fácil, pero lo que yo he notado a las personas cuando se ponen a hacerlo conmigo me dicen, uy, está bien difícil. Y más, ¿cómo se dice? Y más detenerte en un pie y levantar el otro, ¿sí entiendes? Uh-huh. Dice, no, hombre, está bien difícil. Dice, ¿por qué lo haces fácil? Pues será porque lo hago seguido. El sí, pasito, sí, sí, ya lo tienes bien, sí, fichado. Sí, ya lo tengo bien. Y el TikTok, ¿verdad? Es el pasito de Bronco. El TikTok Bronco y yo lo hago más fácil y yo sí miro a las personas y dicen, oye, está bien difícil, pero lo haces bien fácil tú. Le digo, a lo mejor son las prácticas, la práctica que lo hago seguido. Sí, a huevo. Oye, y el para las hamburguesas, el Water Brazil, ¿te gusta más? Porque ahí es donde te he mirado, ¿o te gustan otras que acá más? Nah, lo que pasa es que ahí, ¿sabes que en ese lugar nos dijo la manager, aquí pueden ustedes ponerse en vivo si quieren? Oh, sí, les tiro paro. Y ¿sabes que ahí en ese lugar del Álamo, en el Burger King, ahí está más calmado todavía? ¿En la Tower? Sí, en la Tower. Ahí nosotros vamos más en el Burger King porque está más calmado. Porque cuando hay mucho ruido, no como, sale bien el pedo. No sale bien. Uh-huh. Las voces se distorsionan y por eso nosotros vamos al Burger King, está más calmado. Oh, sí. Y vamos a jugar a Burger y vamos al McDonald's. Todo vamos a todos lugares. ¿Y nunca le han dicho como, no, aquí no? Hasta ahorita no, más ya no nos han dicho. Inclusive, no nomás de Waterbury, pero de ningún otro lado, no, que andes grabando, que te hayan dicho. No, inclusive más bien nos han dicho, vénganse para acá a grabar. Nos han invitado de taquerías, nos han invitado al Whataburger de aquí de la Cage, nos han invitado de diferentes lugares, nos han invitado. Se les hace algo como que, pues realmente, te voy a decir una cosa, es una promoción, ¿verdad? Estar compartiendo de ahí, de una taquería, estar compartiendo en vivo, es una promoción, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos para... pues también para irnos en vivo, para contenido, para comer algo también. Después de la pulga comemos algo, nos vamos a tal lugar que nos invitan. Y es un honor estar con las personas, acompañándolas ahí. Sí, no, pues sí. Yeah. ¿Y las bandas que tocan ahí en la pulga, los conoces o no? No. ¿No? ¿Son nomás diferentes que llegan ahí? Son diferentes. ¿Nunca te pones al plan, como, ponme esta rola o algo? Nada, no, tú nomás vas y lo que te esté pasando ahí te acoplas. Sí, yo me acoplo, inclusive, Magic, yo a veces ando bailando o estoy allí tomándome retrato y me hablan, que vayas a cantar una canción. Yo no estoy interesado realmente, ¿verdad? Pero ellos me hablan, los del grupo, háblale a Bronco para que venga a bailar la de Sergio el Bailador, para que venga a cantarla. Y yo paso, ¿sí entiendes? Pero porque ellos me invitan realmente. A mí no me gusta estar ahí, invítame. No, ellos de por sí, de ellos solo me mandan a la gente. Y sí, me siento bien, me siento a gusto. ¿Quieren que cante? Vamos a cantar. Vámonos recio. Pues, la vez que fuiste a ver a Bronco, que te corrieron. Ajá. ¿Cómo te sentiste cuando te... como, ponte en los zapatos ahí, que estabas ahí, que te dijeron, afuera. Vámonos, ¿cómo te sentiste? Como, se sintió gacho porque pues tú estabas ¿verdad? Y fuiste ahí con buen pedo, ¿verdad? Con buen ambiente. Como fans. Sí, sí, sí. Yo fui como fans. Sí, sí. Como lo que viene ahora en abril. ¿Cómo te sentiste cuando te dijo el seguridad al policía? Y fue McAllen Police. ¿Oh, sí? Fue bien curioso, Maggi, porque... ¿Te le hicieron de pedo gacho o te dijo bien? No, ahí cuando estaba en el sofá, uh-huh, me dijeron, ven. Pero fíjate, te voy a contar algo lo que pasó ahí. Nosotros estábamos sentados, yo y mi pareja ahí, y se apagaron todas las luces. Se quedó oscuro. Tanto como el escenario, porque el escenario tenía luces así para arriba. Todo apagaron. De colores. Esas se apagaron en el escenario, se apagaron desde arriba, se apagaron todas las de las paredes, y no tuvieron que apagarlos porque todo, haz de cuenta que cuando caminas,
hay steps, uh-huh, hay escaleritas y se puede caer alguien, pero se nos hizo bien raro que apagaron todas las luces. Y la pareja me dijo, algo va a pasar, algo va a pasar. No, pues ya estábamos sentados y en eso miraron la luz, de revés la lámpara. No, pues la lámpara esa fue a dar a mí, me echaron la luz aquí en la mercar. No, pues ya le dije a mi pareja, ahorita vengo, me están hablando para allá. Pero ¿sabes lo que se me vino a la mente? De que el del grupo Bronco, José Guadalupe Esparza, quería mirarme allá adentro. Sí, sí, como de caerle para acá. Sí, tráeme al Bronco Knife. Sí, pues eso se me vino a la mente a mí. No, hombre, me llevaban para afuera. ¿Sabes que en el camino me dieron tres direcciones? ¿Oh, sí? En el camino. Una de ellas fue, José Guadalupe Esparza no te quiere, el dueño del grupo no te quiere aquí. Más adelantito, cuando íbamos caminando, me dijo, el promotor del grupo Bronco no te quiere aquí. Más adelantito me dijeron, no, seguridad de todo el centro de comisiones no te quiere aquí. Me dieron tres versiones, de las cuales dije yo, no sé cuál será la verdad. Ay, mame, porque ya no están diciendo la verdad. Algo pasa, la pelota la están, ¿verdad? Que no quieren decir quién. Al último nos dimos cuenta que era el promotor del grupo Bronco. Ah, sí. Que fue el promotor, que él fue el que inventó, hay que sacarlo. No le gustó, porque te voy a decir una cosa, Magic. Desde que estábamos en la fila afuera, que retratos. Pasamos al sofá y dame un retrato. Y yo tenía que pararme al pasillo para tomarme retratos. Estaba así, llamando bastante la atención, ¿verdad? Como tan... Sí, bastante. Y algo no les gustó, ¿verdad? Al promotor no le gustó y para afuera. Sí, porque ya después miré que Bronco, el original, había hecho una entrevista que él dijo que él no te había corrido, que no tenía nada contra ti. Ajá. No, nada de eso. No sé si la has mirado. Sí, sí. Pero que dice algo así, ¿verdad? Sí. En pocas palabras. Sí, por eso yo de ahí dije, no, pues fue el promotor. ¿Sabes, Magic? A veces los promotores se creen dueños de tal persona. Los promotores se creen dueños como si de ellos era todo. Inclusive se creen el dueño del mundo. Pero no, son trabajadores realmente. Pero a veces se creen como dueños. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer esto como promotor. Pero no. Está mal, ¿verdad? Y me decían muchos, no te hubieras parado, tú no te hubieras salido. No, está bien. Yo me sentí a gusto, vámonos, no hay problema. Y ya ahora en abril estamos listos, ya están los boletos comprados. ¿Cuando venga otra vez? Otra vez, Bronco Knife Fest va otra vez. ¿Y los si te corren otra vez? ¿Sabes, Magic, que van dos veces que me sacan? ¿Oh, sí? Ajá. ¿De un show de Bronco? Sí, de este año pasado y el anterior. Ah, no sabía, yo pensaba que nomás era una. No, van dos veces. La tercera la vencida, no, entonces. Va para la tres, a ver si aguanta. ¿Verdad? Sí, va para la tres. Primeramente Dios da y pinte algo diferente. Sí, no, de repente te habla para atrás, de cáele para acá. Sí, pues. Pero sabes, Magi, yo soy fans. Yo iba como fans. Yo no iba a llamar la atención como, ¿verdad? Muchos dijeron. No, cabrón, no, yo iba como fans. Pero la gente, ¿cómo te diré? Le da gusto que anda el Bronco Knife Fight ahí. Y retratos, sí, y sí, que sí. Saludos. Y si ¿sí entiendes? Lo mismo que acá en La Pulga, o donde ande yo. Sí, pues yo también crecí fans de Bronco, pues de chaval es con lo que crecimos. Sí, ándale. Dos mujeres, un camino, todo. ¡Ay, pues! La otra es un bello pecado. No, pues tenía que pasar. Sí, no, pero así pasó y ya estamos listos para este concierto que viene. Ya están los boletos. Hace 3 meses los compraron. ¿Ah, sí? Ya están listos dos, ¿verdad? Para mi pareja y yo. Y vamos a ir. No, pues con madre. Ahí te llevas todo el chaleco y todo el que tienes el Bronco 956. Antibalas. Sí, pero nunca sabes. ¿Quién sabe si... Pues me dicen que sí, vete vestido, hombre, vete. Y yo pensaba irme casual, ¿sí entiendes? Con tenis y gorrita. Pero me dijeron ahora, inclusive hoy me dijeron, no, vete vestido. Así te vistes tú. Digo, no, pues realmente así yo me he visto. Pues
así como tú te vistes, tú así ves al concierto, ya págate los tiquetes. Dale gas. Y dale gas, a darle. ¿Qué consejo o qué les quieres decir a la gente esa que te echa? Que ay, no es nadie, que, aunque tú no lo mires, ¿verdad? Y todo. Sí, sí. ¿Verdad? Pero, ¿qué les tienes que decir? Como, porque te dicen, ah, ridículo, que este y el otro, que ay, no es el de verdad y todo esto, ¿me entiendes? Ajá. ¿Qué les quieres decir? A ellos, pero fíjate que a ellos yo les puedo decir gracias por ser un hate contra mí, porque sabes, Magic, esos que no me quieren están más al tanto que los que me quieren. Eso sí. Son los primeros que caen en las redes. Son los primeritos. Ah, ya empezó este. Y le ponen ahí a mirarme. No me quieren, pero sí me quieren. Sí, sí, sí. No me quieren, sí me quieren, porque me van a ganar también. ¿Sí entiendes? Y a los que me siguen en buena onda, yo les doy mis gracias a cada uno de ellos, ¿verdad? Por seguirnos. Y te voy a decir una cosa más, y cuando me miran, nosotros te seguimos, Bronco. Nosotros, y les digo yo, por ustedes, Bronco 956, sigue adelante. No, sí, con madre, con madre. No, pues gracias por venir, Bronco. No, hombre, gracias a ti, Magic. Gracias, gracias. Al rato tiramos más rollo, ¿verdad? Más en detalle y todo. Cuando quiera, me guste venir otra vez, ¿verdad? Sí, ahorita claro. Nomás quieren saber más o menos de dónde viene y todo, ¿verdad? Y cómo le está yendo y todo. No, me está yendo de maravilla, Magic. Con madre. Y que le siga yendo. Sí, gracias a Dios. Vamos hacia arriba, ¿verdad? Con buenos pasos. Este año empezamos los trabajos buenos, bien. Empezamos trabajando, empezando el año. Y le doy gracias a mi Dios, ¿verdad? Porque quiere decir que vamos para arriba. Vamos para adelante, vamos para arriba. ¿Ya? Está bueno, Bronco. Pues gracias por venir. Órale, gracias, raza. Los saludó su amigo Bronco Ua. Ua. This episode is sponsored by Memes Collision Center in Peñitas, Texas, where we meet most of our friends by accident, and by the Clean Cut Barbershop, where we keep you looking clean.